Bueno, lehenengo eta behin eskerrik asko danori etortzi gaitxi, lehen prentzari bebai, eta bueno, eta Zaldibarko komertzioi be eskerrik asko etortzi gaitxik. Bueno, aurten be, Zaldibarko udalak, laugarren urte Zaldibarren bizi, Zaldibarren erosi kanpaina biatuko dau. Herriko merkatarisekin batera abiatuteko kanpaina bat da. Kanpaina honen helburu nagusi zenetakue da, herriko merkataritzari bultzada bat emotie. Kanpaina abenduaren 3an hasiko da eta 10 euro ordain dute herriko dendetan erosteko 20 euroko balio da dekien 700 bono atarako dugu salgai udaletzien goizetan eta arratsaldetan liburutegian. Bonuek abenduaren 3tik agortu arte egongo diez eskuratu alko diez eta gero erabiltzeko epie abenduaren 3tik urtarriaren 7 arte izango da. Herritarrak parte hartzeko sustatzeko biztanle bakotzak bono bat bakarrik hartu alko da udaletzen edo liburutegian. Guztire 18 merkatarixen babesa eta parte hartzea izango dau kanpainak eta bai udalak 7500 euro bideratuko dauz guztire kanpaina honetara. Lau urte goiez kanpaina umartzan ipini ginenetik udalaren asmoe dendarixek babestie eta herrixen erosketak handitzie da. Gure herrixen kalitatezko komertzioek nahi doguz, komertzio hauek bizitza moten dotzelako herrixai. Eta beraiek gabe, herria hilda gongo zalako. Eta lortuko zan, Zaldibar loitzeko herri bat bihurtzie. Herrietan kontsumitzie, herritarrak bizirik mantentzie da. Apur bat, hori da kanpaina honen helburuetariko bat. Zaldibarren komertzio bultatze da herri bizi bat aukitzia. Horrera oso, bono danak agortzen diez. Gero azkenien guk emoten dugu sartzen dizu zazpire honetatik, uneko 85-eko bat heltzen diez, danak ez diez konsumitzen, baina gure deixe itxen dugune da, buruaz erabiltzie. Lo hartzen da benak, erabiltzeko azkenien gure merkatari zentzako hobi edalako. Produktu batzuk, kanpo janarixi, edarixi, elikagaiak, tabako eta zendagaiak erostie kanpo dauz honetatik. Guk azkenien bai ikusten dugu, janarixi, edarixi, elikagaiak eta urtien zier udalak egiten da bezen beste ekintza batzutan beste dendetara zabaltzen gazela eta hau da apur bat beste komertzio tipo bateri laguntzeko. Necesario? Yo creo que sí, porque... Por un lado, hay gente que se queda comprando porque tiene 10 euros de descuento y por otro lado, la gente que va a comprar porque va a ir, le premias con 10 euros de descuento. Sí. No, está bien porque se nota que por lo menos un dinero se queda en el pueblo. Se nota muy mucho. Que gracias al bono Denda, desde que se inventó, pues por lo menos las navidades son de otra manera. No, que estábamos en declive. Declive total. Pero claro, es normal, aquí todo el mundo se va fuera. Que yo no lo critico tampoco, oye, cada cual se gasta su dinero donde quiere. Pero gracias a esto, pues por lo menos pues subsistimos mejor. Pero aparte que claro, luchar ahora contra las grandes superficies pues es imposible. Y contra el Primas ni te cuento. Porque todo el mundo compra el Primas, yo no sé qué hay ahí, pero no sé. Y bueno, pues por lo menos la gente, oye, saben que estamos aquí y que estamos para las duras y para las maduras. Pero bueno, oye, se agradece que vengan a tu negocio y te compren. Y se nota que con el bono Denda pues hay mucho más fluido de gente. Sí. Eso sí, últimamente sí se nota que se gastan los 20 euros y rascando. Eso sí. El primer año, a ver, yo cuento mi experiencia. El primer año pues fue un boom terrible. Entonces la gente venía y se creía que se podía llevar media tienda. Pero bueno, pues compraban y les decías, bueno, pues 10 euros menos. ¡Uy, qué bien, qué bien! Pero bueno, la compra era superior. Pero es que ahora, el año pasado, lo gay y raspando, ¿eh? Sí, se notaba. Y decía, pero todos no eran así. O sea, quiero decir que luego al que hace una compra más maja... Sí. Bien, pero que te quiero decir que yo noté eso, que no había tanta alegría. Es que hay gente que coge para tener 10 euros de regalo.
y le da igual en qué. Eso es, y bueno, y te sigue pasando de que yo he cogido esto y no sé para qué, y se te hacen las tripas. ¿Me entiendes? Sigue habiendo gente así, que vienen corriendo, no sé por qué, y luego no saben utilizarlo. Porque llegan y no saben en qué. Bueno, este ya es el cuarto año y no creo que... Bueno, sí que hubo muchas pegas el año pasado con la gente mayor. Bueno, que sí que bai esan dugule, bueno, arazoa dekozenak bulegoetara urtetzeko, bueno, medikuen papel batekin, lo emongo dugule... emongo dugule bono, baina bai ez duguna ikusten da pertsona batek bi hiru bono hartu alixetia. Orduan ba arazue deko zailtasuna deko nak etxetik urtetzea medikuen txosten batekin aukera aukingo da beste pertsona batek hartzea. Ah, pues está bien, ¿eh? Yo eso no sabía el año pasado. No, hori aurten... Ah, berria da. Bai, berria da. Bai, ba, urtetik urtera, ba, gauzak ikusten dugu, zailtasun, bueno, edo, jentearen keixa zailtasunak, eta, ba, hobetzeko gauzenez, ba, bueno, hori plantea duzen. Bien, bien. Entonces, pues, que esto no deje de funcionar, que siga así años venideros. Sí, oye, se agradece muy mucho las cosas como son. Yo, eso es cierto. Y que si hubiese más bonos, pues mejor todavía. Eso... Propuesta para cara a la Pero bueno, que está muy bien. Eso sí, se acaba rápido, ¿eh? Bueno, aurreko urtean, pertsona bat, bono bat, ixe amarra amabostegun tardau ziren gaztetan, eh? El año pasado se tardó más. Bai. Un poquito más. Baina dalak, bezke, lehen zan, pertsona batek, etxeko irudeneikin eta horrazko... Sí. Que decía, jo, es que mi hija estudia fuera y yo no puedo porque yo no soy mi hija. Y pues, chica, es que eso para si sorber tampoco puede ser. Bai, horregatik ipini ginen eta aurreko urtien xamabostegunera edo ondina huesen.